Radio Noticias 99.9. Y quería estar el viernes porque el viernes se armó el documento. O sea, viste que siempre, así nos había convocado el Comité Provincia. El viernes para una charla para el armado del predocumento y después obviamente el sábado en el plenario pulirlo un poco más. Así que fui el viernes, estuve el viernes y zafé del temporal. Realmente una muy linda reunión. Linda en un sentido que hubo bastante gente, tanto el viernes como el sábado, aunque el sábado más complicado por el tema del temporal, y con un nivel de debate interesante, un debate sincero, amplio, donde cada uno dijo lo que pensaba que tenía que decir, con algunas cuestiones que son obvias, porque a ver, nosotros participamos en el foro de concejales de la quinta sección electoral y vos sabés que yo voy continuamente a reuniones tanto del partido o de Cambiemos. Y siempre uno encuentra, primero, una gran diferencia entre lo que son los legisladores o los concejales de los lugares donde somos oposición a donde somos oficialismo. Esa diferencia obviamente se nota mucho. Y después entre conurbano e interior, que también es una diferencia muy importante. Pero bueno, se trabajó bastante. Hay una premisa fundamental que se rescata ahí, que a mí me motiva mucho a dar una mano este año, que es la de mantener la representación legislativa que se consiguió en los consejos deliberantes en el 2013. Uh-huh. Porque si bien el 2013 no fue un año de una muy buena elección a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional sí, pero en la provincia quizás no fue una gran elección con los diputados nacionales, sí lo fue a nivel municipal. Se consiguieron mucha cantidad de bancas en muchos consejos deliberantes, particularmente en el Partido de la Costa. Recordá que el radicalismo no lograba representatividad desde el 2003, y en el 2013, bueno, tuve la suerte de poder llegar a la banca representando a la Unión Cívica Radical, y eso se pone en juego en esta renovación del 2017. Así que lo que hay ahí es un panorama de trabajo para tratar de garantizar como mínimo las bancas que consiguió la Unión Cívica Radical en el 2013 se retengan, y bueno, y tratar obviamente de incrementarla en la medida de las posibilidades de cada distrito. Sí, yo creo que a veces se exageran algunos términos. Ir a interna no es patear el tablero. O sea, en el 2015 hubo primaria. O sea, yo en el Partido de la Costa concretamente tuvimos primaria, ¿no? Sí. No fue que se fue con una lista de unidad. Hay un trabajo en conjunto, tratando de ver en los lugares donde se pueda generar una lista única y no tener que el conflicto de las primarias, porque realmente es desgastante, es una elección más, que tenemos que pasarla, por una cosa es pasarla todos juntos, otra cosa con competencia, y hay un criterio de que obviamente en los lugares donde no se pueda se va a tener que habilitar el esquema de primarias. Lo que se quiere garantizar, te repito, es tratar de ver de que, bueno, en todo este marco de negociación a nivel provincial el radicalismo pueda mantener las bancas como mínimo que habíamos conseguido en el 2013. Es lo que dijimos siempre, que la idea nuestra era funcionar como Unión Cívica Radical. Sí. Estamos dentro de Cambiemos, eso no se duda. Creo que es mucho el compromiso que nos genera también estar dentro de Cambiemos, pero eso no implica que uno no tenga su identidad propia. No, creo que no. Creo que precisamente lo primero que hay que conseguir es una buena unidad de la Unión Cívica Radical para después pelear todos juntos dentro de Cambiemos. Creo que si se dejan de lado algunas cuestiones personales y el radicalismo trabaja con unido, puede tener dentro de Cambiemos una representatividad muy importante. Será nuestra responsabilidad. Yo te hago una analogía que es con el fútbol. Vos sabés que soy futbolero y a veces me miran con cara rara, pero vos podés ser muy bueno, tener un partido muy importante el domingo, pero si por sacarte la gana de tirar dos caños y meter un gol, jugaste un picadito el domingo a la mañana, cuando llegas a la tarde estás muerto. El internismo para la Unión Cívica Radical es lo mismo. Si por sacarnos la gana de matarnos adentro, después llegamos debilitados a Cambiemos, con primaria, sin primaria, nos va a ir mal. Si somos conscientes del nivel de responsabilidad que tenemos y hacemos todo lo posible pensando que el futuro de la Unión Cívica Radical, un buen futuro para la Unión Cívica Radical, representa un buen futuro para la costa, dejaremos muchas cosas de lado, trataremos de unirnos y a partir de ahí tendremos una buena representatividad con o sin primaria. De la política uno no se retira, uno puede cambiar de funciones, que es distinto. Yo lo que charlé, lo charlé concretamente, se lo expresé tanto a Flavia del Monte como concejal y por sobre todas las cosas a Guillermo Magadán como presidente del partido, con quien una vez por semana trato de tener diálogo fluido porque es el presidente de la Unión Cívica Radical de la Costa. Yo estoy para sumar en esta.
Yo quiero un radicalismo unido que a partir de la unidad del radicalismo pueda tener un rol preponderante en Cambiemos. Quiero que la lista del 17 esté integrada por muchos radicales, pero por sobre todas las cosas pensar que en el 19 tenemos que poner un candidato intendente radical. A partir de ahí, todo lo que sea para sumar me van a encontrar. Lo que sea para dividir a los radicales no me interesa. Espero que no, te soy franco, espero que no, por una cuestión, y lo digo con mucha sinceridad, o sea, sabés que estoy con muchas cuestiones en este momento, incluso a nivel seccional. Agradezco incluso las posibilidades que me han dado en la provincia, pero ya bastante trabajo tengo por acá, y creo que quizás me saca un poco de foco la tarea legislativa. A veces la tarea legislativa es dura, porque uno presenta muchos proyectos, pero los proyectos no avanzan y uno se va frustrando, y 4 años más, a mí me gustaría más estar en otro tipo de funciones. Así que le estoy apuntando para otro lado. Somos Radio Noticias 99.9.